Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía, República de los Niños, una nueva historia de Jackimate ¿eh? ahí, casi por llegar al programa 100 y aquí estamos de nuevo. Me hago visera, qué sí. lindo día, qué lindo domingo de Espectacular. sol. Espectacular aquí en la Repu de los sí. Niños. Sí. ¿Qué historia tenemos hoy, no? Un guerrero resiliente. Sin dudas. Una historia de vida, un jugador que la luchó siempre, ese señor Pablo Álvarez, que nos va a contar muchas de sus cosas vividas con sus hijos, con su infancia, con su familia. Y con el deporte que tanto le gusta, que es el fútbol. ¿Lo presentamos con el perfil? Perfil, y nos metemos en una nueva historia de Jaque Mata aquí en La República. Dale. Pablo se templó en una familia luchadora con Mónica y José Luis como puntas de lanza, geográficamente ubicados en San Martín. Tomaba el tren desde José León Suárez a Retiro, primero para llegar a la cantera de argentinos y luego. Cumplió su sueño de primera con la azul y oro. Ganó muchos campeonatos, pero la batalla más recordada fue el penal convertido a River por Copa Libertadores, como si hubiese leído el bestseller El arte de la guerra. En la final contra su club naciente, Boca, hizo echar a su amigo Pablo Ledesma y luego celebró con la casaca del león en el anfiteatro de Liniers. Se fue a luchar al exterior. Y en el Catania estuvo con un plantel casi completo argento. 120 partidos en suelo azurro. Lo adoraban en la calle hasta que un capo mafia lo rajó de una plaza mientras mateaba con amigos y familia. La vida le hizo una canallada muy dolorosa, pero los canallas lo cobijaron y cuidaron desde lo personal y profesional. Al momento más duro, él lo resignificó y se convirtió en superpapá de Felipe y Alina, armando un bloque de tres. Con la fuerza de cuatro. Jugó también en España, Racing y hoy sueña alto con el globo. Pensó en largar el fútbol. Tocó el bongó en un grupo de Cumbia, futbolero, fanático de la pasta Frola. Costó, pero hoy la sonrisa volvió a su cara. Por él, por sus hijos y porque es un guerrero resiliente. Aquí estamos, eh, el protagonista del Día a la Fecha, un hermoso día en la República de los Niños, el señor Pablo Álvarez. ¿Le vamos a dar un mate? Sí, como no. Estás obligado, pero estaba fresco. Sí, está fresco. Levantamos con el mate, Pablito. Sí, está divino. La verdad el día se recontrapresta. Bueno, ¿sabes que voy a arrancar diferente hoy? Porque lo hablamos fuera de micrófono, pero que está bueno que lo cuentes. ¿Cuánto hace que no venías a la República de los Niños? Y la última vez tenía 12, 12 años, 12, 13 años, había venido con, con mis viejos sí. y, mi, y mis hermanos. ¿Y te acordabas de algo? ¿Tenías alguna imagen, algo, Pablito, o nada? No, no, tenía un, una imagen y de todas las cosas en miniatura, pero la verdad, después de volver después de muchos años, está todo muy, muy lindo, muy, muy cuidado. Y, a ver, y insisto, la verdad el día influye muchísimo. Antes de comenzar, mientras sí. armábamos el set de grabación... Charlábamos con Pablo y esta situación que, que vivió con sus hijos, que pudo hacer un viaje uh -huh. y cuenta la historia, cuenta la historia que Walt Disney se un poco se iluminó después de haber visitado la República de los Niños. ¿Tiene alguna semejanza? ¿Vos ¿Podés comparar sí. alguna, alguna, semejanza ese viaje que hiciste con tus hijos? Sí, obviamente en infraestructura, claro. algo, 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 que ver ah, y, algo y, y han diseñado, obviamente salvando las, las, las la distancia, la característica. Pero, pero tiene, tiene, tiene un aire. Eh, después, con respecto al viaje, sí. fue algo muy, muy lindo tener la posibilidad de que tus hijos conozcan ese, ese mundo y uno se, 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 siente, se siente lleno. Se siente lleno al verlos a ellos eh, reír y verlos, verlos feliz. Bueno, Pablo, vamos a transitar eh, un lindo programa, vamos a hablar de, de tu infancia, vamos a hablar de, de la familia, de, del esfuerzo, la garra y la actitud que le pusiste al fútbol y a la vida, tomando mate, disfrutando un lindo momento, pero antes de ir a la pausa, yo también siempre pregunto, no de la actualidad, pero cómo te sentís parado hoy, porque siempre luchaste mucho, Argentino Junior, inferiores en Boca, campeón con Boca, con estudiantes, pero siempre, no sé si todo te costó el doble, es verdad que a los defensores le cuesta más que a los delanteros, que a los volantes creativos, a la hora de meterse en un club, a la hora de ganarse la gente, porque vos en estudiantes, en Boca y en Central... Te la super ganaste a la gente. Sí, todo a base de, de sacrificio y, y de constancia. Eh, la verdad, también influye mucho eh, tu entorno, eh, tus compañeros. Una columna principal en mi vida es la, es la familia, la educación que uno, que uno recibió de los, de los padres, de los formadores técnicos que he tenido a lo largo de toda mi carrera. Uh -huh. Hacen también la, la personalidad de, de uno. Y, y la verdad, o sea, a todos ellos estoy muy, muy agradecido. Tal vez después nos volvamos, hacemos una cortita ¿Sí? más antes de la pausa. ¿Qué pasa ese día que te dicen que vas a debutar en primera? Más allá de, del anhelo propio, pero del enorme esfuerzo familiar que hizo tu familia de el tren, a José León Suárez a retiro todos los días, de haber hecho, como dijo Posti, un par de años la cantera de Argentinos Juniors, porque la gran mayoría no llega. La, la gran mayoría, el, el 90% o sea, no llega. Levantaste el teléfono, en aquel momento no había celulares. No, no había Cuando celulares. Cuando volvés y le decías a tus viejos, Hush. me convocaron y voy a jugar en primera. ¿Qué? Eh, fue La lágrimas, emoción llanto. Fue una emoción muy linda porque en ese momento estaba eh, todavía en, in, en inferiores, alternaba Hush. con el plantel de primera, pero solo en, en, en entrenamientos, no, no era constante. Y me toca debutar eh, justamente en cancha de Rosario Central. Mirá las vueltas. Con, con Central, Boca ya... Ya había salido campeón y, y, y presentó un equipo alternativo y ah. dentro de ese equipo alternativo estaba, estaba yo. Y, obviamente una felicidad enorme y, y han ido mi, mis viejos, mis amigos a, hasta Rosario. Hmm. En ese momento mi viejo tenía una una combi y oh, se, se subieron todos. Levantó todo, claro. Todos, todos. todos todo, todo para todo, arriba. Sí, bueno, sí, gratis sí. le pagó, le, le cobró el pasaje. ¿no? no, no sé, pero de la emoción que tenía... Olvidate. Era todo. Bueno, sí. así va a ser el programa. Para que él sepa que estamos dateados, ah, por ejemplo, claro. en un momento le vamos a preguntar... Porque aprendió a hablar en italiano. Sí, pero dicen ¿cuánto que. ¿Cuánto jugó Catania? Que protestaba. Pues, che, en el, contrato, en el contrato decía que yo tenía que hablar italiano. Bueno, tenemos mucho dato. Acá, Jaquimate, vamos a ir a la pausa, vamos con las redes sociales, tomamos mate y hacemos este lindo programa con el señor Pablo. Alves. Aquí en la República de los Niños y nos encuentran además en las redes sociales, estamos en Facebook, pones Jaquimate, estamos en Twitter, pones Jaquimate OK, estamos en Instagram, pones Jaquimate TV y todas nuestras historias sí. las ven en nuestro propio canal de YouTube. Voy a blanquear algo. Sí. Ahora, cuando vamos a la pausa. Voy a atacar las medalunas sí, de corrupción. Sí, sí. No hay ninguna duda, me llama el olorcito. Pausa, dale. De la República. Soy Carlos, soy de la heredera de Tionis de la República de los Niños. Mi nombre es Pamela, estoy acá eh, cargada del local de Belgia. Soy Macaré, trabajo en Kid Point, en la República de los Niños. Somos Florencia y Oxina de Burger Stand. Los invitamos a todos cuando tengan ganas de venir a conocerlo para disfrutar el circuito gastronómico de la República de los Niños. Que durante los fines de semana va a estar abierto hasta las 12 de la noche. los esperamos en la República. Tiene un montón de opciones para disfrutar, así que bueno, nos esperamos con toda la familia. No se olviden que los fines de semana pueden venir a cenar. segundo bloque de jaca y mate ¿eh? venimos de la pausa, estamos relajados el abrazo grande eh, a toda la gente que nos sigue, la verdad el reconocimiento estamos muy cerca del programa número 100, muy cerca, estamos preparando alguna movida, una fiestita, algo de comer una fiestita, a ver pará ¿Eh? no, bien, bien, no, olvidate viste por las dudas, vamos a las 12 del mediodía viste, viste bueno, pichón. qué pasó acá, qué es esto Ya que remera, qué dice sí, lo hacemos en el final, resiliencia eh Gran. Un guerrero resiliente, lo dijimos en el final. Gran palabra, yo la tengo tatuada. ¿La tenés tatuada? No lo sabíamos. ¿Sabes que no lo sabíamos? ¿La tenés tatuada, Pablo? No la puedo mostrar porque está en una parte. ¡Epa! No, eh, no, 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 tenés, no, 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 vamos a desnudar, no, pero no, no. Lo, lo charlamos porque en nuestro programa vino Gabriel mirá. Rolón, y bueno, es un término del psicoanálisis, y es sobreponerse, si querés, ante, a ante las adversidades. Exactamente. Ante la adversidad reponerse y ya que lo decimos no la verdad que no sabíamos no, no pero nos parecía la palabra adecuada que, que vos sos un tipo resiliente sí por lo futbolístico por lo que pasó en tu vida por lo que me ha tocado vivir en la vida eh, de experiencia personal eh, he leído también mucho y, y me sentí muy identificado con esa, con esa palabra y, y por eso la llevo la llevo o oh, decidí tatuármela desde, desde, lo que lo, lo vamos a abordar, vamos sí. a ir desandando. Pero vos contaste que te ayudó o que necesitaste en algún momento ir justamente al analista. Sí, eh, sí. ¿Desde qué momento? ¿Desde que sucedió el, el, el tema Anabel. familiar? ¿Lo van a ver? ¿O previamente? Yo siempre cuento, yo hace cuatro años que voy al analista y, y no, y no nunca, pasé por esa situación. Nunca había ido a, a nada. Sí. Y. Y después del último momento que, que Ana no estaba no, no, no estaba muy bien, sí. me sentí. me sentía de, desbordado por un, por un montón de cosas y que eso me hizo... me ayudó, eh, no sé si a entender, uh -huh. pero sí a, a manejarme de, de una manera distinta en, en, en mi vida. apaga tranquilo, Pablo, apaga tranquilo. Estamos hablando de, de esta situación. Que le tocó pasar a, a Pablito Álvarez, ¿eh? con el fallecimiento de, de su señora. Y antes de ponernos a jugar, Pablo, ¿eh? ¿qué edad tienen los nenes? Me dijiste, ¿nueve? Nueve, Alina, y seis, Felipe. Ellos también te enseñan. Yo tengo a Bauti de nueve y la tengo a Juanita de tres años y medio. No sé si en el momento de que después hay que explicarle a los nenes o que sepan la nueva vida que le viene, ya sin su madre, ellos también te enseñan en el día a día. Sí, constantemente te enseñan. Constantemente. Es más... Más allá de, de enseñarme, son, son ellos lo que, los que me encienden eh, todos los días. El motor que me encienden todos los días a, a querer continuar, a querer, a querer sacar las cosas adelante, a, a que con una sonrisa te, te puedan cambiar el día. Eh, la verdad son, son ellos mi, mi todo. Se dio, se dio con esto que decía, se, se, lo, lo decía Post, y un poco fue el cierre también de, del perfil, sí. ya que lo decimos, el tema de, de la risa o de la sonrisa. Fue ese doble ese doble camino que ellos también necesitaban que, que vos te, te pongas bien para, para que esté mejor ellos, y ellos también. Que aparezca la sonrisa en la cara de ellos para que vos estés mejor. ¿Se dio ese doble juego? Sí. ¿Esa, ¿Esa, esa sinergia se tiene que dar. Porque de repente siempre fuiste un tipo que te conozco ya de. Sí. Siempre fuiste un tipo buena onda, sí, es, que Se me es, tira para adelante. Esa sonrisa, esa sonrisa. Ahí está. Pero tenía que volver a aparecer. Y tenía que volver a aparecer. Estuvo, estuvo mucho tiempo eh, guardada, triste. Eh, pero, pero lamentablemente hay que, hay que seguir. Continúa todo. Todo continúa. Lo he dicho también que la pelota sigue rodando. Y, y juego, juego para dos personas que, okay. que son lo más importante claro. que, que tengo en, en, en la vida. Y, y ante eso no, no, puedo, no puedo aflojar. Bueno, señoras y señores, hemos hablado de, de una situación. Yo ¿viste? siempre se me queda una situación de mierda que le tocó vivir a Pablito Álvarez, a, su, a sus hijos. Pero bueno, la idea es ahora jugar un poco, hablar. Eh, de muchas cuestiones. Así que ahora vas a tener que largar el mate, vas a tener que agarrar el cubo. Y mira Y que sea lo que Dios quiera. Dale, Vamos, dale, primer tiro dale. de Pablo Álvarez acá en Haki mate. Vamos, Bolito, ahí al medio. ¿eh? Como cuando le pegas con zurdo y con derecha, ¿verdad? Sí. Vale. A la, <laughs> a, a, a la, al azar las cosas mucho, no, no, no. <laughs> Vamos. Amigo, mira qué linda palabra. Amigos. Una palabra. Increíble, y acá me avisa la producción Vía Cucaracha. Primero que lo acompañó un amigo. Sí, además, ¿Cómo es el nombre del muñeco este que se está, se está comiendo todo? No, no, no. se cuida mucho. Pero aparte se me, cuida me, mucho. Me, me, me gustó la frase de Pablo que estaban hablando, che, te acompañé, yo te acompañé. ¿Y para qué somos amigos? Dijo y Pablo. Totalmente. ¿Eh? ¿Es así? ¿Y sí? ¿Para obviamente. qué somos amigos? Una palabra muy importante, ¿no, Pablo? Muy, muy, muy importante. ¿Sabes y... de familia, amigos? Sí, totalmente. ¿Sí? En. en, en... En esa escala, familia, eh, amigos, creo que son las dos, las dos más, más principales. A vos te muchos amigos el fútbol, pero vamos a arrancar diferente. Vamos a ponerte un amigo que no conocemos nosotros y a vos te debe querer mucho. ¡Vamos! A ver. Amigo, cabezón, ¿todo bien? Nada, bueno, decirte que te quiero mucho, sabes que. Trato de estar en todas las que pueda ayudarte. Eh, nunca deje de confiar en alguien que siempre te dice la verdad, que te quiere y que siempre te desea lo mejor. Espero que, bueno, que la estés pasando bien. Te mando un beso grande, un abrazo grande y como siempre acá estamos. Saludos, amigo. Cuídate. Qué lindo. Este, este estuvo en todas, dijiste mientras hablaba. Chirola. Sí. Chirolín, Chirolín. ¿Cómo es el nombre? Porque Abel. Abel, Abel, ¿Abel? Chirolín. ¿Viste que te hablaba y sí, el estaba emocionado? Se emocionó? Y que tenemos, compartimos eh, experiencias de vida parecidas. Ajá. Y, y nada, hoy la vida hace que vivamos en el mismo edificio. y... Y estemos muy, estemos muy juntos, uh -huh. lo, lo conozco de, 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 de que somos así de chiquitos. Después la vida, obviamente, me tocó vivir afuera, después uh -huh. volver, nos distanciamos y ahora nos volvimos a, a, a reencontrar. O sea, otro guerrero, otro luchador ese. Sí, totalmente. 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 ¿Te identifica? O sea, sí. él se identifica con vos y vos te identificás con él. Sí, sí, sí. sí Como Por eso quise arrancar eh, hablando de él de esa, de esa manera. Tenemos experiencias de vida muy, muy parecidas. Ahora, a mí, me quedó, sí, vamos, sí, vamos a la sí. parte graciosa. Sí. En el mismo edificio y que arreglan, tienen que comer todos los días juntos. Todos los días juntos. ¿A qué hora salía el curso? Yo estoy haciendo el curso de, ¿De técnico. De, de técnico sí. Llego tipo 10 y pico de la noche, el chabón ya me espera con la comida o vamos, vamos al, al, al restaurante del señor. Ajá, ah, sí. Sí. Sí, una ya, ¿eh? Tenemos un empresario importante aquí es en la República de los Niños. Sí. ¿Qué pasa? Eh... ¿En qué zona? ¿Ballester? Ballester, la misma zona, perfecto. Sí, ¿Pero sí, cocina estamos... o, o le mete... No, 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 no. Lo, lo que cocina son sopas, todo lo que es instantáneo, pero después <laughs> lo otro hay que hay que llamar porque estamos, somos hombres. Con la cocina venimos... No, para atrás. ¿Y cómo te manejas con los nenes, por ejemplo? Y para los nenes me salen muy bien los pa fideos, sí. muy, así de rápido. Y patitas y, si y no, caritas. Además, <laughs> y si no, vamos a la casa en Miguel. ¿Eh? Claro, <laughs> claro prepara, Mami, me identifico. pero me identifico. Vamos, vamos con los nenes. <laughs> pero para fideos, le metí por, por lo menos variedad de salsa. Sí, un día con manteca, sí, un día con ¿eh? jamón y con, crema. Con crema, ¿eh? otro día con pesto. Claro. Pero todas salsas esas las preparadas. Sí, sí. No sean muy pocas. Mirá, mirá, yo la fácil el aceite y queso. O sea, no, no, no. no le, 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 un poquito de color le Le mete magia, le sí, mete magia. Sí, un poquito de color hay que tirarle. Salió amigos. Yo antes de mostrar un video quiero que me hables de esa banda de amigos que se formó en Catania. Uh. Con Papu Gómez tocando, usted armando un grupo. Con una banda que se cagaban de risa. Pablo. O sea, eran profesionales que laburaban, que trabajaban, que defendían la camiseta de Catania, pero que la pasaban bien. Una bandita de amigos hermosos. ¿Papu ¿sabes? y los Vulcanos? Sí, no, ah, la wow. verdad. Fueron, fueron años. Excepcionales. No sé si, si en otra parte del mundo hubo, hubo un equipo de, de tantos argentinos, y, 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 y más allá de, de la cantidad, sí. eh, la familia que, 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 nos, que hicimos porque estábamos lejos de casa y, y era estar en casa porque nos juntábamos todos los domingos, después de los partidos, todas las familias juntas, mesas largas. Qué bueno, eh, qué lindo. Era, era, era estar lejos, pero en casa. Y, y experiencias y anécdotas dentro del vestuario, dentro de, de no sé, de la cancha, o de, de la misma... Eh, Vivencia fue algo fue algo hermoso. La del grupo de música, por ejemplo, esa es ocurrencia del Papu, sin duda. Fue ocurrencia del Papu y fue una ocurrencia de, de, de estar aburridos. Estábamos en la concentración. El Patacastro, estaba... Andújar, eh, no sé. Almirón, Nisco, no me quiero olvidar nada de Nico espoli porque si no sí, después miles. se termina no, enojando ah, Claro, pero, veces, pero algunos con, con un vínculo más directo con la música. Vos en tu vida no, habías tocado vida. algo de música y, y te el único, con un bongo. Pará, pará, el único que tocábamos. Sí, el pata, único que tocaba era el, pata, el pata, ¿no? Papu un poco ¿tabes? No, no el bueno, papu es un cara dura, que, que, que canta, baila, como claro. el mejor. Sí. Y, y fue la cabeza de, de, de grupo. Concentrar conmigo todas las, las cosas que se han hecho en esa pieza. La froble han, han, salido, han, salido han salido de ahí. Sí. Insoportable el papu, ¿no? ¿Eh? Sí, divino. divino, divino. Catania, si la producción me dice que llegó algo, ¿no? Todos los no, argentinos? No, no, no. Esto me parece que ya a, mí, a nosotros se nos está yendo de las manos. El señor Pablo le va a tener que explicar una anécdota que cuentan dos personajes que estuvieron en Catania con él. Sí. Se va a reír, ¿eh? Vamos. Bueno, Pablo, eh, estamos acá con Marian y te queríamos mandar un abrazo grande. Seguro la estarás pasando bien en el programa. Eh, que lo disfrutes. Nos juntamos solamente para, para mandarte saludos. Pablo, bueno, voy a contar que me pidieron una anécdota tuya. Me acuerdo que estábamos en Italia, todos los argentinos, la familia, estábamos todos juntos. Y más o menos a las diez y media de la noche, vos te levantas y decís: Bueno, muchacho, me voy a dormir. Yo digo: Bueno, dale, dale, vamos. No, 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 no. ustedes quédense. Yo me voy a dormir. Es una cosa que no nos podemos creer: te fuiste a dormir y, no, y nosotros no, nos quedamos tomando mate ahí con la familia. Abrazo, Pablo. Yo nos te... vemos. Bueno, para para, para para para, esto es verídico lo que cuentan sí. los dos Mariano Andújar e Isco? Sí, totalmente. Primero, primero pasales pasales la factura que se juntan y no te invitan, primero hecho. Porque te explico. Mariano Isco sí. está en el país de vacaciones sí. y nada, se va ahora dentro de muy poquito. Como tiene la tonada, ¿viste cómo? No, si te, es un italiano más. Es un italiano más Isco. Sí, no, ¿eh? él se radicó, se radicó Terrible, allá. sí. Y el, y el otro además, personaje. La, la semana pasada hablé, le dije, a ver cuándo nos juntábamos. Mira Hablamos, tenemos un grupo con Mariano anduja también. ¿Un grupo de WhatsApp tienen? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp y, y dijimos para, para juntarnos a comer. Y ahora vos me mostrás que se juntaron. Es, ¿Para un, puñal, es un puñal en la espalda. Claro, pasa que... que no te invitan a comer porque los invitas a tu casa y te vas a dormir. No, no. bueno, pero almorcemos. Pero para, Pablo, que estabas tan cansado? ¿Cómo? Mira, yo te explico. Yo cuando llega la noche. tiene ganas de dormir. Se me apaga la computadora. Pero... Entonces estábamos todos, me, me acuerdo, pero patente, me acuerdo como si fuera ayer la anécdota esta. Sí. Estábamos en la mesa todos, las, las mujeres, los nenes, saltando, sí. jugando, y eran las diez y media de la noche y yo sentía que se me apagaba la computadora. Estaban, estaban en mi casa. Y yo me levanté y le dije, muchachos, yo me voy a dormir. Buenas noches. Quédense. Y yo me fui. Y te fuiste, Pablo, literal. Yo creí que estaban mintiendo. Me fui, me fui a dormir. Cerré la puerta y me fui a dormir. Acá claro. a mi mujer, a, 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 con todos ahí. Chao. ¿Y cómo, cómo querés que no se rían y no se diviertan en esa locura de Catania. Estamos cerrando el bloque, pero una más, che. Porque esta es amigo barra anécdota. Esta creo que nunca terminan de contarla del todo. A ver. Pero tiene que ver con Estudiantes de La Plata. El estudiante es campeón. Nos prometió que iba a venir y va a venir. Vamos a ver cómo la cuenta el señor. La va a tener que completar. Hola Pablito, hermano. ¿Cómo andas? Bueno, antes que nada, saludarte. Decirte que, que te aprecio mucho. Sabés lo que te quiero. Contale a toda esa gente esa linda experiencia que vivimos en el vestuario 2006 cuando salimos campeones, donde toda una semana me habías dicho tu amistad con Pablo Ledesma y en el primer tiempo te hiciste echar. Contale, contale lo que sucedió ahí en el entretiempo. Sabes que te quiero mucho, eh, te mando un abrazo grande, seguramente nos vamos a ver para seguir charlando todas estas cosas lindas que nos dio el fútbol. Te mando un abrazo grande, Pablito, y saludos todos para ahí. Aguante el pincha, loco. Un tipo, tano, Pablito, un tipo muy serio que, me, a ver, adentro de la cancha, que mete miedo y me parece que a vos en ese entretiempo, porque yo estaba en la cancha y uh. sé la historia, pero quiero que todos los televidentes, lo echan a Pablo Álvarez, se pelea con su amigo Pablo Ledema que jugaba en Boca, Pablo Ledema le pega sin querer en la cabeza, Pablito se calienta, le pega un puntapié, pesota, roja a los dos. Sí, en el carril de los bancos de suplentes, casi, ahí debajo de la platea. Casi 40 del primer tiempo ganaba Boca 1-0, me acuerdo de todo, sí. yo también lo, lo puteé. Bueno, entonces termina el primer tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Entró el capitán de estudiantes, el Tano Ortiz? ¿Y completa Pablo Álvarez? Eh, me tienen que esconder en un los tachos de, ¿viste? De donde, se, donde se guardaba el gaitoreo. Los azules. Y sí, los no, azules. Claro. Sí. claro sí, te sí, sí, sí. Adentro. Me tuvieron que esconder. ¿Pero había agua? ¿Había hielo? Hielo. Me tuvieron, o sea, sacaron todo lo que podía. Estaba con pochito, el utilero sí. me ayudó, sacamos oh, oh, oh. todo, saltéte acá. ¿El Tano te buscaba por el vestuario? El Tano entró pateando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo escuchaba, que gritaba. Yo estaba todo tapado con hielo todo. Me llegaba a agarrar, me arruinaba. Me arruinaba, pero después de cómo es el fútbol de lo lindo, de impredecible. Claro, ah, no te la bancaste con el Tano Ortiz. No, no me la banca, solo, oh, qué se sí, pasa? es un gorila, es un animal. que mar. yo con el Tano íbamos todos los días, a entrenar, Claro, juntos junto, el auto. Los días. Este, y aparte también me decía, ojo la espalda, Pablo, que va a cabecear Palermo. Ojo la espalda, que va a cabecer la primera pelota. Que Palermo de Palermo a la espalda, Palermo. me cabecea ¿Qué me te, te dijo? Te dije, Pablo, la puta que o sea, te... Y Ledema estaba jugando muy bien ese partido. Bueno, a, a ¿no? eso es lo que quería ir. Yo le dije, Tano, fue todo a propósito. <laughs> fue, <terminó el> partido. <risa> <Caramba>. <risa> fue todo a propósito. Ledema la estaba rompiendo, boludo. Mirá cómo terminaba. armado. Ahora, estamos ahora a los abrazos, a los besos. Ya está, te voy a matar. Y me... Pero la verdad fue algo muy Qué lindo muy el fútbol. Lindo. ¿no? A ver. Menos mal que salieron campeones, Pablo. No. Si yo... no, el Tan Ortiz eh, te estaría buscando todavía, ¿no? no ¿Eh? Yo era un convencido que íbamos a salir campeones. ¿Cómo? Convencido. Estaba convencido que íbamos a salir campeones, pero que íbamos a salir campeones ya tres fechas atrás. ¿Pero por qué? ¿Por cabeza? ¿Por el cholo? ¿Por mentalidad? Por todo, por todo. Por cómo estaba el equipo, por cómo, cómo se venían dando las cosas. Boca no sumaba puntos y, y nosotros estábamos en un nivel impresionante sí. y. Y cuando se da la, la posibilidad de, de jugar esa, esa final, había una convicción, había una atmósfera que, que se respiraba. O sea, un equipo con cabeza ganadora era, sí, sin dudas. Sí, sí, sí. Esa, esa cabeza la, la, hizo, la hizo posible Verón y, y el Chol. Ahora, lo que, lo que es la cabeza, Pablo. Porque vos decías tres o cuatro fechas antes, nos sentíamos o sabíamos que, o oh, por menos vos, imagino ¿Qué? que el grupo también. Y hace un rato hablábamos. La cabeza gobierna todo. Si todo. vos estás mal de la cabeza, te lesionás. Si vos estás bien de la cabeza, sos campeón. Sí, totalmente. La, la cabeza, cabeza maneja todo el cuerpo. Todo, todo, todo. Después, obviamente, lo, lo, que, lo que lleva uno, uno, sí. uno, uno nato. Eh, pero la convicción de, de uno, yo creo que puede por encima de cualquier cosa. Cerramos el último bloque. Sí. Nos avisa la producción. Pero si entramos en esto, tenemos que cerrar con. No, este, este chico es actor ahora. ¿Cómo? Este chico es actor ahora. Pero casi Pablo... No sé si vio la película. Este Pero, chico es actor. Creo que se queda sin dientes Mirá. por culpa de Pablo. Vamos. Hola, Pablito querido. Sí, estoy en la cama. Son las... Sí, no, es la una del mediodía. Eh, primero decirte que te quiero mucho, que tenés este, una garra infernal eh, y sos un tipo increíble, eh, realmente. Fachero, todo. Completo, muy completo. Quiero que recuerdes algunas cositas de nuestra convivencia. Sobre todo algo que tiene que ver con la odontología, que vas a poder desarrollar de manera increíble. ¿Y qué más puedo contar de ti? No, son tantas cosas, pero simplemente reconocer que sos un excelente jugador, una gran persona y un gran compañero. Así que simplemente eso. I love you. Bye bye. Lo quiero mucho. Un, un, perso crack. un personaje de la hostia. Habla en inglés porque. Sí. No sé si Pablo lo vio porque. ¿Cómo? Es, a, es actor. No llores ah, por sí. mí. No llores por mí No, no llores no llore por mí Inglaterra la sí, terra. No, Lo viste vos, la viste. La vos? vi la película hace poco en el cine, hace de Catrú. Me estás hablando de serio. Sí. ¿Juega? ¿Sabés lo que juega? Hace, bueno, no quiero contar lo, el final de la película. Y, y, lo que, ¿Y lo que pega lo que le pegan los tiros libres? Tremendo, tremendo. Ahora, Pablito. ¿Qué personaje? ¿Qué pasó con el teclado? ¿Estudiantes 2005, si no me equivoco? Estudiantes 2005. Perfecto. Chatrú que estaba por irse. ¿Y vos recién llegadito? Sí, pero ya, ya nos conocíamos el fútbol. Bien. Eh, me, dolía me dolía la muela. Me dolía la muela. Estábamos en el entrenamiento. Duro. Me dolía, me dolía, me dolía. Pepe. Me dice: ¿Qué te pasa? Me duele la muela. Yo te lo soluciono. <laughs> Mientras él cocinaba, porque estuvo para ser chef. En la práctica, estábamos Bien. en el country. Yo te lo soluciono. Eh, bueno, por favor, porque se me terminamos la práctica y no lo bañamos, vení conmigo. Me lleva con él, vamos en el auto. Me lleva a, a Palermo, uh -huh. a un consultorio muy. A muy una eminencia. Lindo. A una eminencia. Sí, muy lindo, muy, muy exuberante el lugar. Perfecto. Vos dijiste, qué lujo acá. Sí, acá, acá me dejan la de muela. Primera. Bueno, entro con el, con el dentista, muy amigo de él, porque lo saluda muy amablemente. Acá te trae un, un compañero, por favor, solucionar Sí, sí, sí. Se cierra la puerta. Era el destripador Jackson. <laughs> No sabes, se me sentó arriba. Primero me puso la anestesia mal, no me agarró nada. Y se me, se me puso arriba. a ah, cosa del, de... de. Acá arriba, el tipo, con la. ¿Cómo se llama? La, la pinza. Sí. Sí. Y así, así, boludo, en el diente. Y yo. ¡Ah! Bueno, ¿qué quedó? Este agujero. A ¿A lo, ahí. Alo, sigue ahí, sigue. Sigue el buraco. Sí, no, nunca más, nunca más. Con... Sangre, fiebre. Eh, es más, salimos de ahí. Y lo tenía que acompañar a un evento de Puma, una cosa así. Y no pudiste ir. No, no, estaba en el auto, él se bajó al evento de Puma, yo me bajé en el auto y en un momento dado abro, la, la... me sentía mal, vomito sangre, no sé qué, pasa un policía, flaco, te sentí bien. Estoy poniendo el chatrú muerto, no, Pablo. mal. Claro, ¿cómo no cree que me, me, me acuerde de él? No, es una cosa, es muy divertido y escucha. Después nos hace la palanca y la conecta porque lo vamos a traer a Jaque y Mate también. Sí, por y después favor. tendrás revancha vos con un videito. Dale. Ah, bueno, después que sea lo que Dios <laughs> quiera. Dale. ¿La dale. estás pasando bien? De puta madre. Vamos a la pausa. Dale. Y seguimos haciendo Jaque y Mate con el señor Pablo Álvarez aquí, ¿eh? En la República de los Niños. Mira qué linda está. Esta de Nike, ¿eh? sí. Esa también se va para los televidentes de Jaque y Mate. Espectacular. Ahí en Nike Store, en 8, entre 45 y 46. Pausa. Tercer bloque, y después de mucho tiempo, ellas volvieron sí. después de comer continuamente las empanadas del ladrillo ahí en 1948, volvieron un mediodía, jaque y más. Y porque nos fuimos de viaje además. Ah, nos vimos por todos claro, lados, claro. Nos vimos en Córdoba, ¿cómo? ¿Tenemos algún otro viajecito o, o, sí, o sí, lo frisaste un poquito? A fin de año vamos a ir, ¿eh? Sí, sí. ¿Otro viajecito? Con Emma, con Rafa, le toca a Rafita. Le toca a Rafa, sí. ¿Eh? Al capitán del barco. No lo, ¿eh? Porque si no apaga la cámara y no podemos salir más. ¿Cómo edificó la carrera? ¿Cómo, cómo es el tema? Cantera de Argentinos Juniors. Sí. Boca, sí. Estudiantes, sí. se fue a Catania, Zaragoza, sí. Central, Racing, Huracán. Hasta Para acá. mí, Pablo, sí. edificó su carrera a ladrillo, ladrillo. Perfecto. Sí, Ve que algunos nos conquistamos con nuestra actuación. ¿El mate cómo está? De primera. Ah, pero estamos oye, Estamos buenos hoy. Pejamos todo. Entonces, en el momento, mira. Ahí tenés a tu amigo abajo, un nuevo tirito con el cubo, mira. Vamos. Vamos, dale. Se viene un nuevo tío de Pablo Álvarez acá en Hacking Mate. Vamos. Anécdota. Ah, Ahí, bueno, fue contando. Che, pero me siguen avisando. Sí, 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 sí. ¿Cómo te llevas con tus compañeros de Huracán? ¿Cómo? A ver, hay una bandita y yo te digo, por ahí te puedo decir, nombrame dos. Capaz que me puedes nombrar cuatro, cinco, seis ahí de la bandita Nueva de huracán A ver, decime. Eh, Mauro Bogado. Maurito Bogado. Sí. Que somos oriundo también de la zona. Hemos jugado también de chicos juntos al, al papi fútbol. Listo, pará, metiste el pleno. Justo está. Un tiro. Dale. Un tiro. Y el señor Pablo Álvarez dijo Mauro Bogado. Entonces Mauro Bogado dice, yo le voy a mandar un sí, video me a". Me nombra, Álvarez. claro. ¿Eh? Ma, yo no te puedo creer. Bueno, Pablito. Eh, espero que la esté pasando bien ahí en el programa. Eh, y bueno, quería ahí que cuente la anécdota de eh, que nos no debías el asado ahí a los chicos del club y te mandé la foto eh, estando ahí en la puerta de tu casa. Eh, contala ahí, bueno, terminar la la anécdota, te mando un abrazo grande. Qué lindo Maurito, por favor. También verás todo esto, ¿no? O, o hay un poquito Ahora, de todo, levadura acá. Todo, no, todo hay te... un poquito de IVA, pero, pero mucha verdad también. A ver, pero todo mucha te corre verdad. con el tema de la comida. Te vas a dormir cuando vayas a tu casa. Con el tema de la vida. Siempre en mi casa, ¿eh? Ah, es ah, verdad. Bien, ah, siempre en mi casa. Donde se iba a ser asado, también en mi casa. Pero de verdad fue a la Porte y te sacó una foto. Eh, sí. más, más, o o más, más o menos. Más o menos. A ver, dale. Google Maps me parece, ¿no? Viene la devolución de Pablo Álvarez. Habíamos quedado que un martes. No me acuerdo el día, martes vamos a ponerle, comíamos asado en casa. Bien. Después salíamos a entrenar y íbamos directamente a mi casa. Eh, yo viví. en ese momento vivía en Nordelta. Bien. Uh, un poquito más lejos. Un poquito más lejos. La verdad, quedó ahí en, el, en, en la nebulosa no estaba porque no, confirmado. No, no, no estaba confirmado. Yo agarré el auto, me fui. A mi casa no, no, no fui. <laughs> Mensaje del grupo. Foto de la puerta de mi, de, del barrio, Estamos en la puerta. ¿La Él, Mateo, eh, no sé si Guancho también estaba. Sí. No sé, era una linda banda. Sí. El Guanchope debe comer líquido. Y eh. le digo, le pongo, boludo, no estoy en casa, pa, dame 40, dame una hora que, que trato de ir. Y después me termina diciendo que, que me apuro, voy, todo en el viaje, todo. Ah. Y, y después me termina, fue una mentira, el Tito Noir, que vive en otro barrio cerca, pasó. Sacó la foto, 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 siguió derecho, mandásela al gordo, que el gordo se, que se desespere, que estamos acá en la puerta. Y yo boludo, agarré el auto, ¿Fuiste? fui todo, un papelón. ¿O se armó, por lo menos se asado en algún momento? Se armó, ah. lo, lo, o sea, como me quedó muy lejos Nordelta del trayecto de los nenes, claro. de la casa de mi viejo, del entrenamiento, me fui, volví de vuelta a, a, al barrio a Ballester, sí. y ahí que me queda todo más cerca, lo hice lo el hice asado en, en Ballester. Pero nada, la anécdota es que nunca pudieron conocer mi casa de Nordelta, porque siempre lo postergaba, que esto, que lo otro, y quedó como, quedó como una linda anécdota. Perfecto. Tema anécdotas, sí, ¿alguna? porque lo hemos sorprendido. Sí. Pero mucho. Gust... Mucho, mucho. Mucho con el O mundo. sea, viene el laburo de la producción de Mate. Sí, me he sorprendido. Sorprendido. Perfecto. Sorprendido. Me gustaría. Hay más, ¿eh? Hay más. Hay A veces más, te crees que esto terminó. Dale, sigue se, tomando más. Se da esta particularidad que los dos conductores de Mate somos son? tres hermanos. Ah, nosotros. Tres somos. hermanos. Sí. Y vos también. Y vos también. Y muchos han venido. Che, tres hermanos. Tres hermanos hombres. Varones. ¿Cómo es en la casa de los Álvarez? ¿Eh? El más picante. Claro, ¿eh? alguna. Como, no te pillaste con el Tarantín, pero con tus, con tus hermanos. ¿No? Y... Alguna, alguna, con alguna, tu... con alguna? cosas hermanos. Con Nicolás con Chacarita. Nico ahora firmó en Chaca y Fede, bueno, no, Fede me salió me salió barrilete. Me gusta que me dice, me salió barrilete, eso es como el padre de Fede. Y, sí, Fede sabe que es el la palabra preferido eh, a tu debilidad? Sí, totalmente. Totalmente, ¿Y ya, por qué, Pablito? ¿Por qué es tu debilidad? Y porque fue el más chico cuando, cuando era muy chiquito tuvo, tuvo un accidente él con, con mi viejo. Sí. Y la verdad eso no como familia nos, nos marcó mucho, muchísimo. Fue un golpe de, de, duro que, por suerte, lo pudimos superar. Él, sobre todo, lo pudo, lo pudo superar. Y, sí. y, y nada, ese fue, era el más chico. Y, y es, es una debilidad y adoración que tengo para con él. Sí. Se lo digo, no, no, no se me caen los anillos por, por decirlo. ¿Se lo decís? Sí, o sea, lo en... sabe. Bien, pero para y, y el hijo de puta, porque sabe, sí. eh, eh, se aprovecha. ¿Sabes qué? Ah. Pará. Ya que él lo dice que se aprovecha, sí. te la vamos a blanquear. Porque te sorprendimos mucho en el programa, pero porque se aprovecha, es al revés. Él va a tomar el, el, el teléfono sí. y te va a mostrar a Nico. Porque, ¿sabes que Fede nos metió una gambeta. Sí. ¿Qué hijo de.? ¿Sabes que Nos metió una después, ¿eh? eh? Agárralo. Nos metió una gambeta. Tal vez por eso. Porque se aprovecha que vos tenés debilidad por él. Entonces da la cara al otro. Da la cara al otro. Mirá ¿Qué te vos. parece? Mate eh. de por medio, ¿eh? Che, son facheros. Sí. No son? ¿Qué le pasa? Hay que limpiarlo a todos estos. <laughs> Bueno gato, espero que la estés pasando lindo ahí y nada, sabes que te aprecio mucho, eh, que te quiero un montón. Gracias por, por la personalidad que tenés, por, por ser como sos conmigo y, y con Panchito y Marian. Así que nada, te mando un abrazo grande, seguí disfrutando ahí del de lindo regalo que te están haciendo y, y nada, te mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Mira qué lindo. Ahí lo tenés a Nico. Eh, Damián te preguntaba el tema de los hermanos. Nosotros habíamos hablado. Familia, amigos. Y siempre decimos que el jugador de fútbol, nosotros, o la gente que viene acá a mate ustedes son igual a nosotros, Pablo. Todos somos seres humanos. Todos venimos o nos, se nos puede complicar en la vida. Vos hablás del accidente que tuvo tu hermano eh, Fede con, con tu viejo. Y de aquella casa, del barrio, de la vieja, del viejo, de los hermanos, ¿qué imagen se te viene rápido ahora a la cabeza? Es decir, y mira, lo primero que se me viene es esto. Y lo primero que se me viene es la calle de tierra, eh, eh, el jugar en la calle, en la el, calle. El, el, el criarme en, en la calle. Después con, con los años y, y gracias a la profesión también uno eh, pudo ayudar de alguna manera para que esa calle se convierta en, en, en cemento y hoy por hoy la, 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 ¿Diste la una mano en eso la, la, pueda, la pueda disfrutar la... El barrio. El barrio. Porque tus viejos siguen en el mismo lugar. Mis viejos siguen exactamente. En la casa mismo. de toda la vida. En la ahí Ballester. La vida. en Ballester. En José León Suárez. A José, León. José, León. José León Suárez. En José León Suárez. Y ahí cuando hablas de estas cosas, no sé, decir saco pecho porque vos lo haces con el corazón. Le das una mano a los Uf. viejos o al barrio que rápidamente se te viene la imagen. Pero con orgullo, no decir pucha. Pude se... poner mi pequeño granito de arena. Seguro, pero más, más que orgullo propio. El orgullo de, de poder ver a, a mis viejos, a mis viejos a la cara, al seguirles agradeciendo por, por, por todo lo que han hecho por, por mí, porque ellos son el, el ejemplo y, y lo que absorbí de, de chico, lo que, me, lo que me forjó como, como persona y, como, y como, hombre, como hombre, como hombre de bien. Perfecto. Y, y la verdad le estoy, estoy muy, muy agradecido. ¿Volviste antes, antes sí, de ahí? Sí, sí. Porque me quedé para volver también. Eh, ¿Volviste a ser más hijo después de haber pasado el momento más duro de tu vida? ¿Tenías que hacer ese doble juego de ser más hijo porque necesitaste también? ¿O ahora? Que decís, che, le, le dejo a los, claro. los pibes a mi vieja. Sí, ¿Volviste a ser, tuviste que volver un poco ahí a, a sí, las fuentes? Me, me refugié mucho en, en, mi, en mi familia y mi familia me me abrió los brazos de, de una manera de una contención que es extraordinaria no podías sin ellos hubiera no, sido no no hubiese podido no no hubiese podido no hubiese podido por, por... levantarte de ese golpe que fue casi un golpe de nocaut Pablo no fue... fue un golpe de nocaut estuve en la luna cómo estuve en la luna me contaron sí me contaron y me dos personas afuera me gritaban dale que tenés que levantar que tenés que seguir con nosotros así te, la, te lo digo crudo así de clarito Describime en una palabra a Don Álvarez, que cuando veníamos caminando y armábamos todo acá, no, dije, es mi papá, no. Boca, Atlanta. Para jugar en primera. ¿Pero qué estás hablando? Ah. Describimelo, o qué te contaron del jugador de fútbol, Papá Álvarez. Y mi viejo, la verdad, lo vi jugar eh, poco. Bien, ¿y por, qué te contaron de él? Y, pero toda lo, todo, todo lo, la gente del barrio, la gente que, que lo ha visto jugar. Eh, todos, todos elogios, todos elogios, pero, pero bueno bueno de verdad. El tema que era que era un vago de mierda. ¿No le, vago. ¿No le gustaba entrenar? No le gustaba entrenar. No le gustaba entrenar. Eh, salía de entrenar de, 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 en boca o estaba alternando en tercera con primera sí. y se volvía al barrio a jugar por cajones de birra. Entendés que la patada, la patada más chica la voladora le era acá a la cabeza y el chabón era feliz ahí. Y, el, y en una cancha con gente o con responsabilidades. Se, se tenía claro. eh, El chabón era feliz en el barrio. ¿Y con quién jugó que después jugaron en primera? ¿Lo hablaste? ¿Con quién jugó? A ver. Y mi viejo un, tuvo en el, en el. un Boca de campeón de todo, Mastranger, Mousso, oh, ¿Jugó Con, con los con Sí, estamos hablando de 76, 77. Claro, un Boca, un Boca ganador y con muy buenos jugadores. O sea, sí. y papá, te daba los que decía, para Pablo, yo era un desastre, no me gustaba entrenar. Sé diferente. o... ¿O te dejo? No, no, siempre tuve, tuve la libertad. Bien. El apoyo, porque justamente, mira, ahora tocas un tema, yo ayer fui a hablar a un, a un lugar de unos chicos que, que también colaboro, y, y, y justamente hablábamos de eso, de la presión que ejercen los padres sobre, claro. sobre los nenes. Sí. Y mi papá, hoy por hoy, es árbitro de, de papi fútbol, de, Bien. de, de, pero de, de barrio. Bien. Hace, hace muchos años, incluso hasta cuando yo jugaba ya él era. Eh, árbitro y, y me cuenta cuando comemos y demás las anécdotas de para con los padres con, con los nenes y asusta claro. asusta asusta y la presión y, el grito el y, totalmente y la, la presión que generan para para con los nenes no es, no, es, no es buena no es buena porque el chico a esa edad absorbe todo y tiene que sentirse un privilegiado de poder hacer lo que le gusta lo que le divierte el fútbol es el deporte más lindo del mundo ¿no? relajar y divertirse Totalmente. Y si después llegás bueno. Y, y bueno, yo tuve esa libertad de, de mis viejos de, de poder elegir sin condicionar el apoyo, sí. pero siempre dándome la, la oportunidad de, de, de elegir de qué, qué, era lo, qué era lo que quería. Bueno, a ver, tengo el último videito. Último video. No le vamos a decir para dónde vamos, es el último videito y después vamos a ir a la pausa. Y después en el cuarto bloque vamos a hacer el jaquimal. Sí, sí, claro. Hoy Pablo no nos va a preguntar nada, estoy seguro, pero el último videito, cortito pero consistente. El mensaje de ella. No. Hola Pablo, ¿cómo estás? Eh, bueno, nada, quiero mandarte un beso grande, felicitarte por el día lindo que te están haciendo pasar. Eh, bueno, nada, desearte todo lo mejor. Un beso grande, hijo. Mujer eh. de pocas palabras. <laughs> Pero... Sabias. No, la vieja, incondicional, y siempre. Y la palabra es... Y mamá, ¿no? Porque no, no es fácil ser mamá. Y mamá de, 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 de treca a mi casa como somos nosotros? No. Inco, pero qué palabra, ¿no? Incondicional la vida. Incondicional, siempre. Sin dudas, o sea. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Más allá de que ella tenga algo que hacer, deja de hacer absolutamente todo. Para estar con los nietos, por para ejemplo? Para estar con los nietos o para satisfacer las necesidades que tienen cada uno de sus hijos. Siempre. Así. siempre. ¿Ah, Siempre. Pero desde que tengo uso de razón. Escucha, ahora, como abuela. Le da más los gustos que como. Sí. Ah, viste, es como la mía. Qué cosa. Mejor abuela sí. que. madre. Sí. Los niños la dan vuelta mi vieja, por Mal. ejemplo. Ah, le saca lo, lo que, lo que quieren. Que vos decís, mamá, escucha, hoy están descompuestos, que no coman chocolate. Y después le tiran llegas, chocolate por atrás, Olvídate. Es increíble. <laughs> eh, pero pero escucha ¿ahí la toreas o decís bueno? No, un poco sí. Yo, la, po yo los toreé. Un pulido. poco sí. Claro. Pero después. Analiza la situación y decís, de, es la vieja. Es la vieja. Bueno, cerramos el tercer bloque. Te seguís sintiendo tranquilo, relajado. Cómodo. Cómodo. Vamos a ir al último bloque, vamos a la pausa. Y jaque de, y mate. De manera autoritaria, en el último bloque sale el jaque y mate. Nosotros preguntamos. Y Pablo también. Pablo también. Pausa, dale. Auspicia el juego final en jaque y mate. El último bloque el señor Pablo Álvarez ya se está riendo porque sabe que nosotros en este programa lo hicimos relajar, lo hicimos reír, lo sorprendimos, lo sorprendimos, lo hicimos emocionar. Pero en el último bloque si no sale durante el programa, ¿qué sale? Mira, a ver qué sale? estas caras fluo que diseñó el amigo Micio que ¿Qué? también lo sorprendimos con eso porque Pablito se acaba fotos. Le vamos a mandar todas las fotos. Claro, y si no, no, el Micio saca mejor si es un experto. Es un experto. En es número uno, el diseñador número uno de la plata. Sin dudas, cosa. sin dudas. Es un privilegio laburar con, con el Micio, con Sergio Sandoval. Porque nosotros le decimos El Micio. No sé el nombre del yo. Bautista soy de ahí. ¿Cómo se llama el Micio? No sabemos el nombre. Sergio Sandoval. Pero pará, pará, pará. ¿Preguntamos o no preguntamos? Sí, ¿querés preguntarle o querés que preguntes? Voy yo, voy yo primero. Dale. Pablito, se viene el jaque eh, que va a ser quizá más un mimo para vos, más que una pregunta picante, porque. A nosotros nos llama la atención cuando le decimos a la gente de Estudiantes que emprender, che, ¿con quién van a grabar? Con Pablo Álvarez, campeón 2006, un pibe que se ganó la gente, la gente siempre pidió que vuelva. ¿Qué pasa que nunca volvió Pablo Álvarez a Estudiantes? Con lo que la gente te quiere. Seguramente con lo que vos hiciste y querés la camiseta de Estudiantes, ¿por qué no volviste y si hay alguna chance en algún momento, claro. de que vuelvas a Estudiantes? ¿Cómo no. está la historia con el Pincha? No, verdad siempre nunca te cerraron las puertas nunca 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 le he cerrado las puertas tampoco porque la verdad me siento me sentí muy muy cómodo en la institución y, y siempre he hablado de, de, del cariño que le tengo le tengo al club uh -huh. me dio la posibilidad de, de salir campeón si bien lo, lo, lo había hecho con Boca eh, nunca como protagonista como como fue ese año y, y ese momento vivido en, en estudiantes que, que, que me ha marcado para, para toda mi vida. El cariño es recíproco y, y ojalá, ojalá que, que, que exista la posibilidad algún día de poder volver a, a ponerme la camiseta de estudiantes. En sí. algún momento se sí. puede llegar a dar, o sea, de ah, tu sí. parte, te, tenés, tenés ganas en algún momento de. De poder volver. ¿Qué sé yo? mira el programa. Estuvo aquí con ¿Viste nosotros. ¿Viste cómo cerró el video? Porque no volvimos. ¿Viste sí. cómo cerró el video el Tano Ortiz? Vamos, pincha, gracias. Vamos, pincha. Todo se van claro. identificados con la camiseta, Pablo. Es que te terminás identificando. A vos te pasó un Central también. Ah, Está bien. Central, yo estoy enamorado de Central. Perfecto. Y lo decís siempre. Lo digo siempre bien. y no me voy a cansar de decirlo. Enojese quien se enoje. Perfecto. M más allá de las cosas futbolísticas que me ha tocado vivir, sí. yo me he enamorado del club y de su gente por otro. Bien. Por otra cosa. Bien. Te cobijaron en un momento que. En el peor a... momento de su vida. En el peor momento de su vida. Y... Pero el, el cariño que le, que le tengo a la gente de, de estudiantes también siempre lo he, lo he remarcado porque, porque he salido, he salido campeón con, con, este gran, con este gran club. Perfecto. Bueno, Agustín. Agustín, si estás mirando el programa. Vino el eso? programa, vino, vino. Sí, vino, vino. cualquier cosa, te escribo por WhatsApp, te paso el número que vos lo tenés y una charlita, aunque sea un mate de por o sea, menos. En algún momento, claro. ¿Está bien? Hicimos <laughs> un nexo, nosotros lo dejamos, nos dejamos ahí picando. Hablamos, hablamos, bueno, Agustín. Agustín es amigo. Es amigo Agustín Alaye. Bueno, ¿También? listo. Sí, perfecto. Ya está. Mira, Evo, es una tontería. Era un mismo, era un mismo. Entonces vos no vas a preguntarnos fuerte a Damián y a Martina, Martín y a Damián. Eh, bueno, vamos a preguntar. Ahora, a ver, ahora, claro. ahora el que pregunta soy, soy oh. yo. Y claro, cambiamos el paradigma Rafael. Rafa y Rafa, Emma, que apaguen la nosotros. cámara, por favor, esto no va al aire. Sí, vamos, a ver. Eh, yo hago las dos preguntas juntas y usted la, la, la contesta Ah, son dos. Preguntas. Bien. Primero te pregunto a él y después te pregunto a vos, pero Bien. hago las dos juntas y, y, y la evolución. Pensando. Bien. Primero Dale. contesta Posti entonces, Dale. más viejito. Sí. Primero, si usted volvería con su ex mujer. Y segundo usted, si se casaría. Qué linda bomba. Bueno, Sabes que son una bosta, acá, ¿no? <laughs> eh, mirá, te voy a ser sincero, Pablito querido. Es una bomba lo que acaba de decir a Pablo. Yo me quiero levantar. Acá te la no lo diste. No, de esta, esto no se dice. No, no, no. Te voy a de decir. Mate, algo. <laughs> y vos sabés, ahí me pongo a hacer. vos sabés mucho más de esto porque hay hijos de por medio. Vos tuviste una, una pésima noticia que te levantaste el golpe nocau. Y tenés dos hijos que siempre lo tenés presente. Yo siempre digo que el cariño, y si querés también, el amor hacia la madre de mis hijos nunca se va a modificar. Pero por falta de paciencia, por discusión, por no comprendernos, hubo una separación. Ahora, si vos me decís si en algún momento volvería, yo no le cierro las puertas para nada. Primero, porque nunca lo odié, porque nunca pensé mal de ella y porque sé que ella tampoco piensa mal de mí. Así que... Perfecto. le dejo las puertas abiertas perfecta la bien contestado ¿Sí? Mira, muy bueno le metí, eh el día Mucho. que vos vuelvas estudiante Potti vuelve con no. Julián. <laughs> bueno, pero pará yo respondo yo respondo da mi querido eh, ¿es en general o es ahora en este con momento? con May, con May por ejemplo no, no es el ahora <laughs> con May con Mariel con Mariel estoy muy bien muy bien con May no, no te digo parezco el primer programa con Nelson Viva no, no no, te muy no, no Tranquilo. Me, eh, la aposta, sí. no me casaría porque hace tres o cuatro años me fui a llamando en este momento. <laughs> no, no, no. Me hay, para no, que estamos en otro programa. No me casaría porque no tiene, no tiene que ver con ella, sino que tiene que ver conmigo. Sí. ¿eh? Es una decisión. me gusta estar solo? Me gusta estar solo. Esa es sí. la definición. No tengo la idea de convivir. Yo creo que la vida hay que vivirla solo. Que fluya. Que voy, que voy así. Voy ya. así. sabes cómo voy yo por la vida? Con una mochilita. Sí, es verdad, con la mochilita. Y es, es conceptual eso. A mí me gusta por la vida, así. Ah, Mira. Hoy estoy muy bien de novio sí. con May. O sea, la respuesta es que hoy no te casarías. No, no, no. Creo que nunca en mi vida me casaría. No, no, pero pará. Pará, porque le excede a May. Es una decisión personal. Pablo, es Corta nobles más. ¿Listo? Quedaron cargados. respondido. ha respondido. Sí, no? Le metí por los dos mucha garra y sí, corazón. Sí, mucho huevo. Bueno, mucho Pablito, huevo. antes de darte los regalos y, y cerrar el programa, primero te queremos agradecer. Por la calidad de tipo que sos, uno te conoció en el 2005, yo no tenía ganas, estaba ahí en el country y veía un pibito que tenía muchas ganas de lograr cosas. Venía de salir campeón con boca, como dijiste, de muchos torneos, pero nunca siendo protagonista. Después armaste una carrera de la puta madre y te levantaste un golpe terrible. Así que verte con la sonrisa, verte disfrutar y que haya venido a la República para nosotros es un privilegio y ojalá que vos lo hayas sentido de la misma forma tan cómodo como nos sentimos nosotros. Muchísimas gracias y es recíproco porque me sentí de la, misma, de la misma manera. Estoy muy muy cómodo, me encanta venir a la plata, seguramente me quede a, ¿El a visitar, ah, 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 me a visitar a algún amigo. Eh, Así que el, el agradecido soy yo. Bueno, los regalos. ¿Vamos? Sí, esa esta sí. gorrita, mirá cómo le combina. Un, cómo guerrero, le combina. un guerrero, un guerrero, Mira camuflada, el amigo Yamir de El Farolito, unos diseños impecables como esta remera, como esa gorra. Perfecto, la gente de Vinoteca, ¿eh? el, el viejo bodegón, un lindo vino tinto ahí en 19 y 60. Pero este vino, Pablito, también va para vos, para alguno de tus amigos. El regalo sí, para es él. para el señor Pablo Álvarez. Acá Se va. puso la remera. De Jaque Mate eh, Viniendo, contestando Un abrazo al Salta de Sequenay La gente de joyería eh, Y relojería Cosoli eh, Con varios regalitos Acá hay un lindo mate Para el señor Pablo Álvarez En agradecimiento Que haya venido aquí A Jaque Mate Cuánta sinceridad no. Estuvo al responder Ah también y Pablo me Álvarez Se lleva la llavita Un Eugenio De distribuidora DM Tomá esto para vos también Muchísimas Acá, gracias la gente de The Brothers 11 y 55 eh, Para que Pablo Álvarez ¿Cómo es tu amigo Que vino con vos? ¿Cómo se llama? Cristian Cristian se van a comer ahí, sí. todo pago. Damián Post la gente de Jaquimate, Mate, uno de los mejores lugares de ¿eh? Brothers, ahí en 11 y 55. Separamos el tema del morfi, ¿Qué ah, ¿qué ¿te pelota? parece? ¿qué más tenés? Mirá, mirá esta barba, qué cuidada no. está. Con este pelo, mirá. con este rodete. Sí. El amigo Juan Manuel de Par, venís mirá a La Plata, ¿eh? pasás por el salón, lo que vos quieras, te planchás el pelo, lo que vos quieras. Y cuando ande por los hornos, aquí un voucher de la gente de Mega Megapromo, ¿eh? para el señor Pablo Álvarez, ahí en 137 y de 61. Paulito querido. No, muchísimas, muchísimas gracias. Pero muchísimas gracias de corazón, a papá. Ustedes, ¿Eh? A ustedes. A meterle para adelante, la vida continúa, tener dos hijos maravillosos y una carrera que todavía. La pelota sigue rodando. La pelota sigue rodando. Es una buena frase. Señoras y señores, nos despedimos de esta forma. Claro, si la pelota sigue rodando, ¿Eh? que ruede mirá, y nos vamos. Hasta el próximo domingo. Chau, chau. Chau, chau.